Sherlock Holmes y la voz del terror. Sherlock Holmes, el inmortal personaje de ficción creado por Sir Arthur Conan Doyle, es invencible, inmutable y no tiene edad. Y continúa siendo el maestro del razonamiento deductivo en la solución de importantes problemas. Habla Alemania, habla Alemania. Pueblo británico, saludos del Tercer Reich. Esta es la voz a la que ya tanto teméis. Esta es la voz del terror. Os anunciamos un nuevo desastre humillante y devastador. Es de tontos resistirse a la ira del poderoso Führer. ¿Necesitáis más pruebas de su invencible poder para arrodillaros ante él? Muy bien. ¿Preparado, comando número 7? Una fábrica secreta de aviones en algún lugar de Inglaterra. Escuchad. Aún pueden oírse los lamentos de los moribundos. Esta es la voz del terror. ¿Estás ahí, pueblo británico, temblando en los sótanos? Escuchad, comando número 41. La espoleta ha sido activada. El combustible que habría de abastecer a vuestra marina y a vuestros tanques ahí lo tenéis convertido en humo. Esta es la voz del terror. ¿Aún creéis que existen secretos para el Führer? Escuchad, esta tarde a las 7 un importante diplomático subió a un tren en una pequeña estación en las afueras de Liverpool. Cada segundo ha sido medido. Los raíles se separan. El tren volará, caerá por un terraplén y el diplomático no podrá presentar ningún informe en Londres. Esta es la voz del terror. Ingleses, ¿vais a seguir esperando la muerte en vuestros estúpidos clubs? Llegará, os lo prometo. Comando 23, es el momento. Os alcanzamos tanto en el mar como en la tierra. Esta es la voz del terror. Ingleses, el Führer os golpea a su antojo. Las aguas de vuestro mayor embalse se desbocan arrasando cuanto encuentran, igual que nuestro invencible ejército se abre paso hacia la victoria. Consejo de Seguridad del Interior. A pesar del eficiente trabajo del Consejo de Seguridad del Interior, encarcelando a varios saboteadores, a pesar de su eficacia en la coordinación de estrategias militares, parece incapaz de acabar con la voz del terror y sus amenazas. Ya han ocurrido 6 catástrofes militares. La prensa está perdiendo los nervios y en consecuencia nos ataca. Ojalá reventara esa maldita voz. Si pudiéramos eliminar de las ondas su insidiosa información... No estoy de acuerdo con usted. ¿De qué serviría eso? Por lo menos la gente no lo oiría. He hablado con Crosby, el especialista en radio. Si queremos impedir que se oiga, Crosby puede hacerlo. He hecho gestiones por otro lado. He pedido a Sherlock Holmes que venga. ¿Qué? ¿Sherlock Holmes? No es un caso para un detective, es un asunto de Estado. En una situación así debemos recurrir a todo el que pueda ayudarnos. El señor Holmes es el más sagaz y extraordinario investigador privado que tenemos. ¿Insinúa que el servicio de información del ejército y de la marina más Scotland Yard no son suficientes? Estoy seguro de que sí lo son. Han hecho un buen trabajo descubriendo saboteadores, quintacolumnistas y planes militares del enemigo. Pero la voz del terror parece haberlos dejado mudos. Sherlock Holmes puede tener un buen enfoque y resolver el problema. Lo que ha pasado en esta sala siempre ha sido secreto. Aquí no queremos a nadie de fuera. Me opongo definitiva e irrevocablemente a llamar a Sherlock Holmes. Puede que cambie de opinión. No veo nada que pueda hacerme cambiar. Prentice tiene razón. Para una investigación criminal, Holmes es excelente, pero no para esto. Es poco ortodoxo y demasiado teatral. Le conozco bien. Señores, bien, pero... Quizá pueda arrojar algo de luz en este asunto. Holmes, ¿cómo está usted? Le agradezco que haya venido. Buenas tardes, Serevan. Su tarjeta abre todas las puertas. Blauser. Has engordado un poco desde que dejaste la escuela. Pues a ti ya no se te ve muy joven, Dimple. ¿Cómo estás? Bien. Pase, por favor. ¿Conocen a estos caballeros? Creo que sí. ¿Cómo están ustedes? No he tenido ese placer.
Mi amigo y colaborador, Dr. Watson. Encantado. Encantado. ¿Qué tal? Temo haber llegado en un momento delicado. En absoluto. Este caballero... Almirante Sir John Prentice. Creo que el almirante Prentice se opone a mi presencia aquí. ¿Qué le hace pensar eso? La alfombra. ¿La alfombra? Alguien que al levantarse de la silla hunde los tacones con fuerza en la alfombra se opone violentamente a algo y el almirante, molesto por las críticas de la prensa, es el más idóneo para lamentar mi intrusión. Increíble. Usted acaba de llegar de Seven Oaks. Sí, desde luego. ¿Cómo diablos sabe eso? Perdone que lo mencione, pero en su bota izquierda tiene un poco de arcilla que solo existe en Seven Oaks. Una sorprendente deducción. Elemental, mi querido amigo. Otra emisión de La Voz del Terror. Saludos del Tercer Reich. ¿Escucháis, amigos del otro lado del canal? ¿Escucháis, incompetentes miembros del Consejo de Seguridad del Interior? Hoy os ofrecemos una nueva prueba de que el Führer es invencible. Ahora mismo un tren expreso cargado de tropas y enfermeras va cruzando Inglaterra. En unos momentos abandonará los raíles para siempre, convirtiéndose en retorcida chatarra entre los... No se atreverán. ¿Cómo ha podido saber eso? Los hombres ríen y bromean. Uno de ellos, en el tercer vagón, va leyendo una carta de su casa. Es la última carta que recibirá jamás. El tren se acerca a una curva, suena el silbato como un grito. ¡Se está despidiendo! Lo que acaban de oír es una exacta reproducción de la realidad, de cómo va a ser. Los corazones del pueblo alemán lamentan que esos hombres y mujeres tengan que morir por culpa de vuestra estúpida guerra. ¿Sabe algo sobre el expreso de Liverpool? La paz. Pero si vuestro estúpido gabinete de guerra es incapaz de ver que Inglaterra ya ha perdido, es entonces un sagrado deber alemán el hacérselo ver una, otra y otra vez hasta que se arrodillen arrastrándose rogando la merced de nuestro Führer. Todas las noches la voz del pueblo os informará con ¡pare eso! De lo que hacen vuestros dirigentes y la realidad. Haga lo que pueda, Holmes. Esta terrible situación tiene que acabar. Su hijo iba en ese tren. ¿Cómo han sabido lo de las tropas? Era un secreto militar. Caballeros, hay que hacer algo sobre esto enseguida. Sí. Y lo primero es no impedir que se siga oyendo la voz. Es una amenaza. Sus noticias llegan a todos los rincones del imperio y su importancia se magnifica. El mundo empieza a creérselo. Nuestros aliados ya no cuentan con nosotros. Cunde el miedo, el pánico. Nuestro pueblo no se asusta fácilmente. Es peligroso dejar que continúe. Peligroso sí, Capitán Shaw, pero debemos seguir escuchando. ¿Para qué? ¿Para intentar adivinar quién es? Su identidad no importa. Lo importante es el propósito oculto tras esta campaña de terror. ¿El propósito? ¿No basta que sean conocidos nuestros planes secretos, nuestros barcos y trenes destruidos? Creo que esos desastres son solo un preludio. Una cortina de humo que esconde un plan más diabólico. Y pretendo descubrir cuál es ese plan. Este consejo y Scotland Yard le darán toda la ayuda necesaria. Gracias. Señores, mi conexión en este caso debe permanecer en secreto. Seguro que lo entienden. Desde luego. Deberá informar al Consejo en todo momento de cuanto haga. Les daré esa información según crea conveniente, tanto en interés de la seguridad pública como de ustedes mismos. El Consejo del Interior nunca ha compartido sus secretos. Exijo que nos mantenga informados de sus actividades y progresos. Vámonos, Watson. Señor Holmes. Deseo disculparme por la fría acogida que ha recibido. Gracias, Sir Evans. Conozco los aires fríos de las alturas. Imagino que se da cuenta de la importancia del tiempo. Claro. Y de obtener resultados. Señor Lloyd, puede confiar en que el señor Holmes no fallará. Nunca lo ha hecho. Watson, casi nunca. Adiós, señor Evans. Adiós, Holmes. Adiós, Barham. Adiós, Watson. Vamos dando un paseo, tomamos un taxi. No creo que podamos elegir. Verá, Watson. Tengo la impresión de que cuando salgamos habrá una chica esperándonos. ¿Una chica? ¿Quién? Una joven que ninguno hemos visto antes se acercará a saludarnos. ¡Hall! ¡Me quiere tomar el pelo! Señor Holmes, soy Jill Granis. Encantado.
Mi amigo, el Dr. Watson. Mucho gusto. Igualmente. Me han asignado usted como conductora. Gracias. ¡Santo cielo! ¿A dónde quieren ir? A Baker Street. Al 221B. Vamos, Watson. Dese prisa. Holmes, estaba esperando. Es extraordinario. Elemental, mi querido Watson. No. Es una deducción increíble. ¿Cómo pudo llegar a ella? Berhan me lo dijo. No se preocupe, señora Hudson. Estoy limpiándolo un poco, ahora que tenemos un nuevo caso. Estaba un poco oxidado, como yo. ¿Tiene otro caso? ¿Otro? El más importante de su carrera. Ah, sí, siempre es así. Holmes, si me pregunta le diré que es una pena. ¿La quinta de Beethoven? En absoluto, es muy buena. Headley la está dirigiendo muy bien. No hablo del concierto. ¿No? Inglaterra está en peligro. Dios sabe qué nuevo y espantoso desastre se prepara y usted escuchando tranquilamente la radio. La música tiene encanto y relaja. Eso no tiene nada que ver. Nada, querido Watson. Puede que al contrario. ¿De verdad? Pues no veo que... ¿Hablo con la BBC? Soy Sherlock Holmes. ¿Les importaría poner de nuevo la quinta de Beethoven, dirigida por Sir Ronald Headley? Muchas gracias. Pero si acaba de oírla. Me gusta. Acaban de solicitarnos la quinta sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres y dirigida por Sir Ronald Headley. Se la ofrecemos a continuación. ¿Qué es todo esto? ¿A qué viene? Señor Holmes. Sí, Gavin. Se lo han clavado con mucha fuerza. Watson, esto es un aviso. ¿Un aviso? ¿Cómo lo sabe? Había enviado a Gavin a buscar cierta información, pobre hombre. Y ha debido encontrarla en los siniestros pasadizos de Limehouse. Me traía un mensaje que alguien no ha querido que escuchase. Alguien concreto y peligroso. ¿Y qué tiene de peligroso un mensaje si usted no sabe de qué trata o de quién es? Tendremos que descubrirlo. Este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos 15 metros por un hombre de unos 60. ¿Seguro, Holmes? Elemental, no hay huellas. ¿Y la distancia? ¿Y la estatura? Por el ángulo de entrada y la fuerza con la que penetró en la víctima. Holmes, ¿qué habrá querido decir con eso de Christopher? Hay que averiguarlo enseguida. Vámonos, Watson. Pase. Señor Holmes, he visto a un tipo merodeando por su escalera. Caramba, ya no lo hará más. He de irme, ocúpese de él. Bien, señor. ¿Cómo se lo haría? Ya se lo explicaré. Nos vamos, Watson. Coja su abrigo.
No. Holmes me lo prometió. ¿A dónde vamos? A Limehouse. Estamos. Y no solos, precisamente. He visto varios tipos merodeando. Así es. Incluida la señorita Grandis. Nos está vigilando, según parece. Usted es el señor Sherlock Holmes, ¿verdad? Sí. Yo no andaría por aquí si fuera usted. Esto es Limehouse y no nos gusta ver a tipos como usted por aquí. Creo que tiene razón. Sería mejor si... Sí, que Watson. Estamos en un país libre. Un hombre puede andar por donde quiera. Y vivir para lamentarlo. Vivir, sí. Lamentarlo no creo. Apártese. Vamos. Poco amistoso, ¿eh? Intratable. ¿Qué ha sido eso? Otro cuchillo. No veo nada. Por suerte para nosotros, ellos tampoco. Según parece, el enemigo ya sabe que trabajamos para el gobierno. ¿Qué le hace pensar eso? El cuchillo. Es igual que el que mató a Gavin. Lo ha lanzado un habitual de los muelles de Hamburgo, un profesional. Los lanzadores de cuchillo de Hamburgo son muy expertos. Y digo yo, ¿no podríamos volver de día? No hay tiempo. No estamos seguros. Nadie en el mundo lo está ahora, Watson. Ninguno. ¿Quién anda ahí? Hola, Billy. No digas que no me reconoces. Sherlock Holmes. ¿Cómo se atreve usted a venir por aquí? Me gusta el riesgo. Yo no puedo protegerle, señor Holmes, pero... ¿Dónde está Kitty, la novia de Gavin? La esposa. ¿Puedes buscarla? Es urgente. Veré. Holmes, no me hace mucha gracia este sitio. Me sentaré aquí, si no les importa. Creo que me reconocerá, señor Holmes, si se fija un poco. Camberwell. Tiene buena memoria, como yo. Mató a Carton en el 32. Le detuve yo. Holmes, creo que deberíamos... ¡Quieto ahí! He estado esperando durante 10 largos años en la prisión de Dartmoor. Y durante todos ellos solo he tenido una cosa en la mente. ¿Solo una? Solo una. Algún día saldré de aquí, me decía siempre. Y cuando lo haga, voy a verme cara a cara con Sherlock Holmes. Pues ya lo ha conseguido. Sí, lo he conseguido. ¿Quién le contó que fui yo el que cortó el cuello a aquella rata de Carlton? ¡Quiero una respuesta! Usted mismo. ¿Yo? Dejó en el alféizar de la ventana varias brignas de un tabaco especialmente desagradable que sabía que fumaba usted.
Y el cuchillo fue afilado por un zurdo. Firmó el crimen con su nombre. Así que fue eso. Exacto. Muy descuidado. ¿Descuidado? Imbécil, diría yo. Deberían pegarme un tiro. Y quizá lo hagan. Ya puede guardar el revólver, Watson. Holmes, nunca se sabe. ¿Dónde está Gavin? Siéntese, por favor. ¿Dónde está? Usted le ha metido en problemas. ¿Qué ha hecho con él? Tranquilícese, Kitty. Gavin ha muerto. ¿Muerto? Es imposible. He estado con él hace solo 2 horas. Intenta asustarme. No, nada de eso. Ha sido usted. Usted le ha matado. Le dije que se apartara de usted. Sabía que le haría daño. No he tenido nada que ver. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Quién ha sido? Le apuñalaron en la escalera de mi casa. Lo siento mucho. Estoy en deuda con él. Antes de morir dijo una palabra. Christopher. ¿Sabe lo que significa? Necesito saberlo. ¿Qué me importa? Querrá vengar la muerte de Gavin, ¿verdad? No quiero saber nada de eso, ni de usted. Nunca he tenido nada que ver con la policía, y tampoco ahora. Kitty, no se lo pido por mí. Nuestro país, Inglaterra, peligra. A Gavin no le mataron sus enemigos ni los míos, sino los enemigos de Inglaterra. ¿Seguro? Sí, Kitty. Le mataron los nazis. Ayúdeme a averiguar qué significa Christopher. Y le prometo que quien asesinó a Gavin lo pagará. Piénselo, Kitty. Esa gente es una amenaza para el mundo. Usted puede ayudar a parar esta crueldad. Sí, usted. A la policía le llevaría semanas, quizá meses, conseguir el tipo de información que necesitamos. Pero no a usted y a sus amigos. Ellos conocen todos los secretos de Londres. Haga que nos ayuden. Los necesitamos. Sus amigos serán un ejército. ¿Lo ha entendido? Secreto, invisible, poderoso. Y usted los dirigirá, Kitty. Usted será su jefe. Grimes, ¿sabes lo que significa Christopher? Dugan, ¿lo sabes tú? Dugan, escúchame. No tengo tiempo para escucharte eso, niña. ¡Tienes que hacerlo! Alguien mató a Gavin, no sé quién, pero tenéis que ayudarme a averiguarlo. Muy bien, no me ayudéis. Os acabarán matando a todos. Eso es lo que conseguiréis. O me ayudáis, o ayudáis a los nazis. Sí, los nazis mataron a Gavin. Pueden estar entre los amigos que intentáis proteger. ¿Sabéis que os echan la culpa de todos los crímenes que cometen? Pues así es. Por mí podéis seguir con ellos, os lo regalo. Yo soy británica y muy orgullosa de serlo. A mí nadie me llama nazi y se queda tan fresco. Entonces ayúdame, dime lo que significa Christopher. No lo sé. ¿Es que nadie lo sabe? Tiene que significar algo. Vamos, si lo sabéis, decidlo de una vez. A mí no me dice nada. ¿Vais a seguir escondiéndoos toda la vida? ¿Vais a salir corriendo en cuanto veáis a un hombre como este, demostrando lo cobardes que sois? ¿De qué tenéis miedo? No os lo pido por mí. Inglaterra está en peligro. Vuestra Inglaterra, que es la de todos. No penséis de qué lado estamos. Solo hay un lado, Inglaterra. No importa lo arriba o lo abajo que estemos. Tú y tú. Todos estamos en el mismo barco y todos tenemos la misma meta. ¡La victoria! Sí, Kitty, tienes razón. Estamos contigo. Investigad por todo Londres y averiguad lo que significa Christopher. Lo averiguaremos. Tenlo por seguro. Gracias, Kitty. Bien hecho, joven.
Aquí, Shaw. Sí, señorita Granis. Eso confirma mi informe. No, señorita. Aún no ha llegado. Sí, gracias. La señorita Granis comunica que Holmes ha estado hoy en el Ministerio del Aire. Eso confirma mi información. Anoche un asesinato. Luego se va a la Imhouse. Me pregunto qué pasa. Ahí está. No creo que necesite darles cuenta de mis actividades. Les supongo bien informados. Tenemos nuestros métodos, Holmes. Limítese a decirnos qué es lo que ha conseguido. Todo a su tiempo, señor Lloyd. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Qué le ocurre? Está pálido. No es nada, es solo... Barham, su mano. Déjame ver, Barham. No es nada, un pequeño accidente. ¿De qué clase? Un individuo disparó contra mí justo cuando salía de casa. ¿Le disparó? Es un arañazo. Es muy extraño. ¿Tiene idea de quién era? No, en absoluto. Salió entre los arbustos cuando me subí al coche. Disparó una vez y desapareció. ¿Qué deduce, Watson? Herida de bala. Enhorabuena. Hay que avisar a la policía. Oh, no, por favor. No podría identificarle. Olvidémoslo. Capitán Shaw. Pueblo británico, saludos. ¿Necesitáis emociones? Muy bien. Nosotros, los nazis, podemos dároslas hasta que las orgullosas cabezas británicas revienten. Habitantes de Londres, mirad por vuestras ventanas. Pronto veréis el anunciado desastre escrito en el cielo. Lofer, apague las luces, por favor. Mirad hacia los muelles de East India, así aprenderéis. Mirad, británicos, mirad, desesperaos. Nosotros, los nazis, cumplimos nuestras promesas. Hay un fuego terrible en el East India. Bombarderos americanos, tanques desaparecidos, totalmente destruidos. Las llamas son cada vez más y más altas. Hasta los ciegos jefes de vuestro desconcertado gobierno pueden ver el resplandor de esas llamas. Marcad bien su altura, porque muy pronto acabarán con vuestros nuevos aviones americanos, vuestro exiguo resto de tanques, vuestras agotadas municiones y vuestra comida. Aviones que eran vuestra única defensa contra nuestra poderosa Luftwaffe, tanques y municiones en los que confiabais para resistir a nuestros blindados de 50 toneladas, que pronto arrasarán vuestras casas, comida que necesitáis para seguir subsistiendo. Señores, esto es un tremendo revés. ¿Cómo habrán podido enterarse? Es horrible, tanto el momento como la exactitud. No es tan exacto, es casi exacto. ¿Cómo dice? Me parece que es exacto. ¿No? Los fuegos estallan un poco antes de que la voz contacte con su grupo operativo en Londres. ¡Caramba, es cierto! Y por último, el desastre del tren. El capitán Shaw llamó inmediatamente, y Scotland Yard ya lo sabía todo. El descarrilamiento debió ocurrir por lo menos 10 minutos antes. Es posible. Y aún así, ¿qué adelantamos? No hay misterio, nada sobrenatural. Son acciones planeadas con días o quizás semanas de anticipación. Bien pensado, Holmes. Es un gran paso. Caballeros, demos otro paso más. He estado midiendo las diferencias de tiempo entre emisiones reales y grabadas. Utilizando esta prueba, estoy convencido de que la voz del terror está grabada y reproducida posteriormente. ¿Qué prueba eso? Prueba que la voz del terror, el locutor en sí, no está en Alemania. Está aquí, en Inglaterra. ¡Ah, oh, eso es imposible! ¿Qué dice usted, Holmes? No puede ser. Nuestros técnicos insisten en que las emisiones provienen de Salzburgo. Y así es, son grabaciones enviadas a Salzburgo. Eso es imposible. No esperará que nadie se lo crea. No puede hacerse. Gracias a la Royal Air Force, tengo una curiosa información. A intervalos irregulares aparecen 6 bombarderos nazis que dejan caer su carga sobre objetivos no militares, una pradera o un rebaño de ovejas. Los nazis no son tontos, no desperdiciarían sus municiones. Desde luego que no. Entonces, ¿por qué lo harían? Para desviar la atención del hecho de que un solo avión se salga de la formación y desaparezca. ¿Pero por qué? Señores, ese avión solitario recoge planos, mapas, información militar secreta, así como el texto grabado y sincronizado de la voz del terror y lo lleva a Alemania. Cuesta trabajo creerlo. Sensacional, si es cierto. Increíble. Fantástico. Señor Holmes. ¿Sí? Una persona pregunta por usted. ¿Una señorita? Sí. Que pase. Disculpen, por favor.
Perdonen, debo irme enseguida. ¿A dónde va ahora? Es un secreto, incluso para este consejo. Protesto, señor Holmes. Usted está aquí en contra de mis deseos, pero ya que está, exijo saber lo que hace. Como ya le dije, señor Lloyd, informaré a este consejo a su debido tiempo. Por lo tanto, caballeros, hasta que nos veamos de nuevo, como espero que ocurra, no asuman riesgos innecesarios. Todos estamos en grave peligro. Vámonos, Watson. Ya voy. Confío plenamente. ¿El bastón? De su marido, con el pelo. Holmes, me parece que nos siguen. Sí, hace rato. Es Lloyd. ¿Lloyd? ¿Cómo lo sabe? Lo hace muy mal. Buenas noches, señor Lloyd. ¿Lleva nuestro camino? Intento averiguar lo que está haciendo usted. ¿Hasta el punto de seguirme? Este asunto es tan nuestro como suyo. Muy bien, acompáñenos. Aquí es. Parece vacío. Lo ha estado durante años. La cerradura no parece muy segura. Por suerte, ¿no cree? Muelles de Christopher. Nunca oí hablar de él. Christopher, no fue eso lo que dijo. Silencio, Watson. Lo siento. Están casi olvidados. Son de antes de la reina Victoria. Buenas noches, señores. Sabía que su curiosidad le acabaría perdiendo, señor Holmes. ¿Me esperaba entonces? Sí. E incluso esperaba que viniera el consejo en pleno. Hubiera sido un placer tratar con todos tranquila y positivamente. Aunque tarde o temprano nos ocuparemos de todos ellos. Sin embargo, el señor Lloyd es una buena pieza y bastará por el momento. ¿Qué va a hacer con nosotros? Si el tiempo no fuera tan importante, quizás lo sometiéramos a juicio. ¿A juicio por qué? Crímenes contra el Tercer Reich. Esfuerzos inútiles para hacer abortar nuestra inevitable victoria. Señor Lloyd, su superpatriotismo británico, sus torpes, aunque a veces eficientes esfuerzos de espionaje, son bien conocidos. Tenemos bastantes cosas contra usted, que ya arreglaremos. El doctor Watson... Un médico honrado, sin duda, pero sin importancia. En nuestra estúpida mentalidad británica, todos los seres la tienen. Pintoresca idea de una pintoresca nación. Nosotros no somos así. Sabemos que solo los poderosos,
merecen respeto. Dejemos que hablen nuestros antecedentes. ¿Antecedentes que hablan? Genial. Gracias. Brillantes antecedentes de rapiña. Sadismo, tortura, engaño y asesinato. ¿Asesinato? Gesundheit. Gracias. ¿Frío? Sí, hace algo de fresco. Siento que esté incómodo. Mi incomodidad no tiene importancia. Su valentía no me impresiona, señor Holmes. Desde luego habrá comprendido que usted y sus amigos van a morir. Todos moriremos, antes o después. Después no. Ahora. ¡Manos arriba y manténganlas así! Buen trabajo, chicos. Ha sido un placer, señor. Muy bien. Pónganlos contra aquella pared. Vamos, andando. Atrás, atrás, sigan. Se ha escapado. Qué mala suerte. Ha sido culpa mía. De eso no hay duda, Holmes. Si no hubiera sido tan orgulloso y hubiese pedido ayuda a Scotland Yard, ese hombre no hubiera huido. Sí, eso es verdad. Muy lamentable. ¡Achí! Gesundheit. ¡Detengan a esa chica! ¡Que no escape! ¡Va por allí! ¡Silencio! ¡Quietas las manos! ¡Calla, estúpida! ¿Quieres que nos descubran? Así que era eso, ¿eh? Un buen fajo. Es mío. Adelante. Tus amigos los policías seguro que siguen ahí. No hay mejor escondite en todo Londres.
Esto te calmará. Holmes, su té se ha vuelto a enfriar. Lleva jugueteando con esa cosa toda la tarde, tocando mientras Roma arde. ¿Qué es esto? El general J. Lawford y el capitán Roland Shaw escaparon hoy, por muy poco, de una pared en ruinas que se derrumbó a su paso. Lawford y Shaw, increíble. Holmes, ¿no pensará que fue...? No fue un accidente. ¡Santo Dios! Holmes, aquel tipo de aspecto siniestro, aquel de Mead, fue una pena que se escapara. Sí, aunque me costó, conseguí que escapara. ¿Que le dejó escapar? ¿Cómo es posible? Quería matarnos. Y puede que aún quiera. No lo entiendo, Holmes. Según mi teoría, ese tipo, Mead, es el gran criminal que está detrás de todo. Completamente de acuerdo, Watson, excepto por una cosa. ¿Cuál? ¿Ha observado que cada plan militar de alto secreto se frustra por uno de esos desastres? ¿Ahora que lo dices, sí? Watson, hay una filtración. ¿Filtración? ¿Dentro del consejo? Pero Holmes, eso es imposible. Todo es posible si no se demuestra lo contrario. ¿Quién podría ser? Lawford y Shaw. Están fuera de sospecha. Sus antecedentes lo confirman. Y además fueron atacados. Sin éxito. ¿Prentice iba a matar a su propio hijo? No parece muy lógico. Aún así, está muerto. Y Barham le metió en este caso. Parece obvio que quiera que se resuelva. Muy patriótico por parte de Cerebro. Es un gran tipo. Jugaba de extremo derecha en mi último año de escuela y además también fue atacado. Dispararon contra él, le hirieron. Eso parece. ¿Y Kay Deloitte? No, no puede ser él. Mead iba a matarlo junto con nosotros. Por cierto, es un tipo muy valiente. ¿Se dio cuenta que ni siquiera pestañeó? Un gran dominio. Adelante. Señor Holmes. Sí, Kitty. Creo que ahora podremos obtener información del señor Mead. Su plan funcionó a la perfección. Sabía que podía hacerlo. No es difícil una vez que te decides. Y yo lo estoy. Tenga cuidado. Más vale que lo tenga si se mezcla con ese tipo. Tendré el necesario. Pero voy a seguir adelante. Buena chica. Le oí hablar por teléfono hoy. ¿Y? Decía... Me ocuparé de ese asunto de Seven Oaks esta noche a las 11. ¿Seven Oaks? ¿No es allí donde...? Barham tiene una casa de campo. Watson, no hay ni un momento que perder. Si averiguo que Mead mató a Gavin, le... Si lo hizo, será castigado. Nadie está a salvo con un tipo como ese. Ahora va por Barham. Sí, solo espero que lleguemos a tiempo. Vamos, Kitty. Le buscaremos un taxi. Gracias, señor Holmes. ¿Cree usted sensato salir solo, señor? Preocupado por ese agente secreto alemán, ¿eh? Ha amenazado con matar a todo el consejo. Tomás, escucha. Corrí riesgos mayores en el frente. ¿Lo has olvidado? Lo sé, señor. Pero entonces éramos más jóvenes y no había nazis. Estoy preparado. Desde luego, señor. Usted ya ha traído antes a Seven Oaks a Sir Evans, ¿verdad? A menudo. Viene siempre que puede. Está a cargo de las alarmas aéreas. Y le gusta alejarse de las emociones de vez en cuando, ¿eh? Sí. Todo esto es muy tranquilo. Tranquilo y apartado. Lejos de todo el mundo. ¿Sí? Oh, señorita Gill. Buenas tardes. ¿Dónde está Sir Evan? Haciendo su ronda, señorita. ¿Por dónde? Por aquella arboleda. Yo iré. Quédese aquí. Y usted también, Watson. Un momento, Barham.
Holmes, ¿qué diablos hace usted aquí? Estaba preocupado. ¿Sí? Parece que Mead anda por estos alrededores. ¿Le importa si me quedo con usted? Me sentiré más tranquilo. En absoluto. Le agradezco su compañía. Esto es bastante solitario. Sobre todo en una noche como esta. Por cierto, ¿cree usted estar cerca de la solución de este terrible asunto? Sí, sí, el fin está próximo. ¿De verdad? ¿Le importaría contármelo? Shh. Escuche. Alarma aérea. ¿Sí? ¿Vienen hacia aquí? Sí. Pero no se ve ningún avión. Un momento. Yo sí. ¡Mire! Ahí va uno. Viene hacia aquí. Ahí está. Nuestro de ellos. De ellos. Holmes. Va a aterrizar. Ese cerdo. Es un avión correo. La voz debe estar muy cerca. Ya lo tenemos. ¡Barhan! Tenga cuidado. No lo entiendo, Holmes. ¿Por qué no me ayudó? Pudimos cogerlo. Es usted muy impaciente. Mi paciencia se acabó. Esto tiene que terminar. Creí que usted resolvería esto hace tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Era un avión nazi? Sí. Vi su asquerosa esvástica yo mismo. Increíble. Disparé, pero se escapó. Mead también escapó. Debo ir a informar de todo esto. Iré con usted. Vamos, Watson. No se molesten. Puedo hacerlo solo. No discuta, amigo mío. No conviene correr riesgos innecesarios. Vamos. ¿Te parece bien dejarme sola casi toda la noche? ¿Crees que me gusta? Quiero salir y divertirme un poco. No me molestes. Dijiste que trabajaría contigo. Un día de estos, cuando vuelvas, no estaré aquí. ¿A dónde vas a ir? Ya lo veré. Quizá la próxima vez que me esperes, yo no vuelva. No me hables así. Lo siento, Kitty. Estás cambiado. ¿Ocurre algo? Quizá la próxima vez que me veas, yo tenga autoridad y poder. Y no necesite esconderme. Daré órdenes en vez de recibirlas. ¿Qué te parecería eso? Ja. Estás borracho. ¿Borracho? Sí. Cuando era niño, tuve un sueño. Llevaba una armadura. Una armadura muy reluciente. Paseaba a caballo por las calles y la gente me vitoreaba y me aclamaba. Yo pasaba sobre los cuerpos de mis vasallos, postrados ante mí, y un río de sangre corría por las calles. ¿Y si no hubiera sido solo un sueño? Si hubiera sido una premonición. ¿Y si todo eso es algo que va a pasar? Algo tiene que ocurrir. Sí. Algo que quiero que compartas conmigo. Coge tu abrigo. Deprisa. ¿A dónde? ¿Tiene bastante gasolina? Seguro. Pues arranque. ¿Dónde está Holmes? Vendré enseguida. ¿Va a empezar? Aquí está.
Se ha retrasado. Tuve que ir a Downing Street. Buenas noches, señoras y señores. Su locutor favorito, la voz del terror, les llega desde Zeisburg. Esta noche tengo algo especial para ustedes. ¿En qué situación os encontráis, pobres gentes de Inglaterra? Pensadlo bien. ¿Tenéis suficiente comida, jefes eficaces? ¿Os faltan municiones o barcos o materias primas? ¿Sabéis que a pesar de vuestros grandes esfuerzos, vuestras costas no están defendidas adecuadamente? En especial una de ellas. Allí os atacaremos, rápida y contundentemente, mañana al amanecer. A esa hora y en una emisión especial os describiré la carnicería. Apáguelo. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué amenaza es esta? Recuerden, todos nuestros últimos informes indican un aumento anormal de la actividad enemiga en la costa de Noruega. Lo que indicaría un ataque por el noreste de nuestra costa. Entonces debemos concentrar allí nuestras fuerzas, inmediatamente. Ahora que lo sabemos, nunca lo harán. Esa voz alardea. Quizá, pero siempre ha cumplido sus promesas. ¿Qué ha hecho usted para callarla? ¿Dar palos de ciego mientras continúan los crímenes? ¿Qué hacemos? Tenemos que evitar los ataques a nuestras costas. Serevan tiene razón. Hay que enviar allí todos nuestros recursos. ¿Y desguarnecer otros lugares? Si hace falta, sí. Tenemos que actuar y deprisa. Había algo curioso en esa emisión. Dijo mañana. Antes siempre era ahora. ¿Por qué lo habrá hecho? No es momento de preguntas. Señor Holmes no ha conseguido resultados. Se necesitaba acción y no ha hecho nada. Señor Lloyd, sé muy bien cuándo he de actuar. Aún así, decidiremos nosotros. Usted no puede resolver esta crisis. Un hombre quiere verle, señor Holmes. Que pase. Sí, señor. Señor Holmes, anoche seguí a Kitty y a ese tipo, Mead. ¿Sí? Fueron a un sitio cerca de una aldea bombardeada en la costa, señor. ¿Al norte? No, señor, al sur. ¿Al sur? ¿Por qué no ha venido usted antes? Se me estropeó el motor. Acabo de llegar. Muy bien, quédese por aquí por si hace falta. Así que el drama se desarrollará en la costa sur. El zorro salió de la madriguera. Mead nos ha llevado a la voz del terror. Señores, hay que actuar enseguida. ¿Está usted loco? ¿Sugiere usted que vayamos de cacería? Es ridículo. Ya es hora de acabar con esto. Barhan al habla. Sí, claro. Nos ordenan que acompañemos al señor Holmes. Comandante Houston, el señor Holmes. Señor, todos los preparativos están listos. Espléndido. ¿En aquella iglesia? Sí, señor. Muy bien. Vamos, caballeros. Parece que Von Bock se retrasa. Llegará, no tema. Todos ustedes conocen sus objetivos. Schiller. ¡Schiller! Sí, señor. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Sí, señor. Iré con el primer contingente a Liverpool. ¿Esperan allí sus hombres para tomar la ciudad? Llevan semanas preparados y esperando. ¿Qué es eso? Cuando el mundo está a punto de cambiar, son lógicos los nervios. Simples lechuzas o quizá ratas. No sé, es... ¡Schiller! Señor. ¿Wolf? No se preocupe, señor. Todo está preparado. ¿Hugo? A Nottingham. Fui un esclavo en sus fábricas, pero ya nunca más. Por fin ha llegado el día.
Lléveselos allí. Señor Holmes, temía que llegase tarde. Me alegro de que esté bien. Venga, siéntese. Caballeros, la última vez que el señor Mead y yo nos vimos quería llevarnos a juicio. Al señor Lloyd, al doctor Watson y a mí. Ahora, Mead, le juzgarán a usted. Les diré por qué estamos aquí. Aquella vaga e inocente amenaza sobre la costa norte era un cebo. Su grupo estaba aquí esperando un ejército de invasión que cruzará el canal. ¿Qué? ¿Invasión? ¿Y nosotros queriendo enviar nuestras fuerzas al norte? Siéntense. Noticias sorprendentes. Siéntense, por favor. Encabezando esta fuerza, el fiel servidor debería dirigirse a diversos centros de nuestro país e instaurar en ellos su autoridad. Y lo haremos, ¿lo entiende? Desgraciadamente para usted no será así. Nos ha cogido, sí. Pero la invasión continuará sin nosotros. ¿A qué invasión se refiere? ¿Qué estamos esperando? Paciencia. Ustedes me encargaron que identificase y silenciase la voz del terror y averiguase lo que había tras ella. Todavía no he terminado mi trabajo. Pero estoy a punto de llegar al final. Caballeros, la voz del terror está aquí con ustedes, en esta iglesia. ¿Qué? ¿Se refiere a mí? ¿Quién es? Mead era mi conexión más segura con la voz del terror. Le dejé que escapara en el almacén. Y encargué a Kitty que le siguiera. Cuando supe a través de Kitty que Mead había venido aquí para recibir a un grupo de hombres, me pregunté por qué. ¿Por qué en una aldea abandonada cerca del canal, cuando Escocia iba a ser el escenario del siguiente desastre? ¿Y por qué tendríamos que trasladar todo nuestro material defensivo para proteger Escocia? Era una treta, caballeros, para dejar esta costa desprotegida. Una treta inventada por la voz del terror. Y yo me di cuenta enseguida de que la voz era de un miembro de su consejo. ¿Se atreve a asegurar que uno de nosotros...? Si todo esto es una broma, es de muy mal gusto. Los alemanes sabían que me habían encargado el caso. La misma noche que ustedes me llamaron. ¿Cómo podían conocer ese secreto? Uno de ustedes les informó. Hubo atentados contra todos nosotros, pero el atentado contra la vida de uno de ustedes fue superficial y basado tan solo en su palabra. Un miembro del consejo al que fui a ver al campo en teoría para protegerlo, pero en realidad para sorprenderlo. Esa persona disparó contra un avión correo nazi, pero no para alcanzarlo como simuló, sino para hacer que se fuera. Fue usted muy inteligente, Sir Evan. ¿Sir Evan? No puedo creerlo. Sir Evan no puede estar implicado en una cosa así. ¿Qué tiene que decir, Sir Evan? Permítame felicitarle, señor Holmes. ¿Admite esa ultrajante acusación? Siempre ha habido traidores, pero esto es demasiado. No se trata de traición. Sir Evan Barham no es Sir Evan Barham. ¿Qué dice usted? En marzo de 1918, el teniente Evan Barham estuvo prisionero en un campo alemán y su enorme parecido con un tal Heinrich von Bock, destacado miembro del servicio secreto alemán, decidió el destino de Barham. Una mañana lo sacaron de allí y lo mataron, a sangre fría. ¿Entonces Evan es...? Sí, Heinrich von Bock, quien ha usurpado el lugar de Barham durante 24 años. Los alemanes hacen sus planes con mucho tiempo. Es increíble, ¿cómo puede suceder algo así? Barham no tenía familia. Su vida privada fue estudiada cuidadosamente por von Bock, quien estuvo 3 años en Oxford y adquirió un perfecto conocimiento de la lengua y costumbres inglesas. Y quizá con una cierta ayuda de la cirugía plástica, sin olvidar ante todo su considerable parecido con Barham, el engaño pudo prosperar. Muy inteligente, señor Holmes. Todo eso es realmente asombroso. ¿Qué le hizo sospechar de Barham? El auténtico Sir Evan Barham tenía una cicatriz de su niñez. Esa tiene unos 20 años. Un detalle muy significativo. No puedo creerlo. Fue Barham quien insistió para que le contratásemos. Una prueba de su egocéntrica presunción. Para ponerme a soltura, señor Holmes. Claro que fui yo quien lo pidió. Para observar su tonta manera de operar, para verlo fracasar y derrotarlo. ¿No se da cuenta de que este pequeño grupo es solo una parte de nuestra organización? Tenemos hombres por toda Inglaterra, listos para tomar el mando. Nunca lo harán.
Todos han sido detenidos al amanecer, igual que ustedes. Estamos atrapados, ¿eh? No, señores. Son ustedes quienes lo están. Escuchen. Esos son nuestros Messerschmitts. El principio de la invasión. ¿Por qué no los derriban? ¿Dónde están sus defensas antiaéreas? ¿Están silenciosas? Nuestra pequeña treta ha tenido éxito. La costa está desprovista de sus defensas. Conserven como puedan su vanidad británica en la hora de su más humillante derrota. Ustedes no nos han capturado, amigo. Nosotros los hemos aniquilado. ¿Nos cree tan tontos como para desarbolar nuestras defensas costeras solo por haber escuchado una grabación? El Consejo fue engañado premeditadamente sobre la retirada de las fuerzas. Trata de salvar su orgullo. Mire, si cree que miento. Esos no son Messerschmitts, son Spitfires y Hurricanes que regresan de aplastar sus fuerzas de invasión y de destruir miles de barcazas y de hombres. Mire, von Bock, mire ahí abajo. Comandos, tanques, dispuestos a salir ahora que la fuerza invasora ha sido destruida, a sembrar el terror y la ruina entre su gente. Seguramente la radio estará diciendo algo. Habla la BBC. Les anunciamos que, según parece, la emisión especial de La Voz del Terror ha sido pospuesta indefinidamente. La amenaza contra nuestra costa norte, una simple trampa para encubrir los planes de invasión enemigos, no ha sido cumplida. Por el contrario, nuestros victoriosos aviones han bombardeado distintas bases en el continente, destruyendo enormes depósitos de material y de tropas. Mañana les daremos más noticias sobre tan importante victoria. Por otra parte, los agentes nazis distribuidos por todo nuestro territorio han sido detenidos y llevados a prisión. Es todo por hoy. ¡Cuidado! Esta joven se merece toda nuestra gratitud. Nuestro país se honra de haber contado con tal lealtad y devoción. Lo recordaremos. Holmes, no sé cómo podremos agradecérselo. No lo intente, no hace falta. Enseguida estaré con usted, Holmes. Voy a ocuparme de que la atiendan. Siempre creí que ese tipo era un impostor. Barhan era un buen chico, jugó de extremo en el equipo del colegio. Una mañana encantadora. ¿Va a soplar viento del este, Watson? No, no lo creo. Será otro día caliente. Mi querido Watson, estamos a punto de que cambie una era. Y soplará viento del este, no hay duda. Un viento que nunca sopló antes en Inglaterra. Y será frío y duro, Watson. Muchos nos habremos ido antes de que empiece. Pero es el viento de Dios, no lo olvide. Y una tierra más verde, más fértil y mejor brillará el sol cuando pase la tormenta.